Hola, buenos días. Yo creo que ya tenemos suficientes participantes para comenzar esta sesión. Bienvenidos a todos a esta sesión de Lightdemo, donde vamos a ahondar más en las funcionalidades de Génesis para aplicar al sector retail. Les presento al equipo que nos va a estar acompañando el día de hoy. Tenemos del lado de Solución Consulta, los especialistas en la plataforma y en experiencia de cliente. Tenemos a Sandra Ruiz, a Camila Chavarro y a nuestro compañero Juan Varela, que nos estará enseñando pues las funcionalidades de nuestra plataforma, las soluciones que les van a ayudar a llevar la experiencia de cliente del sector retail al siguiente nivel. Yo soy Rocío Reyero, les estaré acompañando también en la parte de introducción y soy la Industry Consultant de la región de Latinoamérica. Pues sin más preámbulo, damos comienzo a esta sesión. Déjenme compartirles pantalla y comenzamos. Como todos bien saben, estamos en esta sesión para conocer más sobre la orquestación de experiencias en el sector retail, cómo la plataforma de Génesis nos va a ayudar a diseñar experiencias en todo el journey del cliente, desde la parte de captación de clientes hasta el servicio postventa. Para aquellos que no conocen Génesis, muchos de ustedes seguramente ya conocen nuestra plataforma, pero me gustaría empezar la sesión con una breve explicación de qué es Génesis, qué es nuestra plataforma, ¿no? Y para ello, yo uso dos conceptos muy sencillos que nos ayudan a condensar o a explicar de forma sencilla qué es Génesis y cómo les puede ayudar. En primer lugar, el concepto de todo en uno y en segundo lugar, el de Composable Platform. Todo en uno, ¿qué significa? Simplemente que en una sola plataforma vamos a poder estar mejorando la experiencia de cliente, diseñando experiencias personalizadas a alto nivel que nos van a ayudar a mejorar KPIs como puede ser el esfuerzo del cliente, la satisfacción o el famoso NPS, ¿no? La recomendación que todos anhelamos. En segundo lugar, nos va a ayudar a dar soporte a los empleados. Tenemos que darle las herramientas, el conocimiento e incluso el feedback en tiempo real que les ayuden a dar un servicio de calidad a nuestros clientes. Y en tercer lugar, y no menos importante, y es uno de los grandes dolores que nos encontramos hoy en día, el tener toda esa parte analítica de gestión y control centralizada en una plataforma sin depender de plataformas terceras, que al final se nos complica mucho el estar conectando la información y accediendo en tiempo real a la misma. En segundo lugar, tenemos el término de Composable. Al final, Génesis es una plataforma modular, como bien indica este gráfico que les mostramos, donde no solo vas a tener integrados todos los canales de comunicación con el cliente, sino que vas a poder estar haciendo funcionalidades de automatización, de analítica, de gestión, potenciadas por inteligencia artificial y machine learning, que te van a ayudar a mejorar y a trabajar de forma más eficiente. Este concepto de modularidad, de ser que puedes ir creciendo poco a poco, lo puedes hacer de una forma sencilla, de una forma confiable, en función del grado de madurez que tenga tu compañía, de tu necesidad, ¿no? No tienes que irte a una mega plataforma con todo desde el inicio, sino que puedes ir creciendo poco a poco y gracias a esa capacidad de integrarse con sistemas de terceros, vamos a estar rompiendo uno de los grandes retos o grandes problemas que nos encontramos siempre en el sector retail. Bueno, en todas las empresas, yo creo, el trabajar en silos. Al final, dentro de una empresa, tenemos diferentes silos que no están conectados y eso genera fricciones en la experiencia del cliente y también en el trabajo de los empleados. Gracias a esta integración con plataformas de terceros, vamos a estar pudiendo acceder a información clave y disponerla para su uso en el momento y por la persona indicada. En segundo lugar, cuando decimos, oye, pues parece una plataforma genérica, ¿no? ¿Cómo la podemos estar aplicando al sector retail? Para ello, es necesario entender el mercado, ¿no? Y los cambios que este mercado ha ido viviendo. En primer lugar, el cliente. Tenemos un cliente mucho más exigente, un cliente que te demanda personalización, quiere hacerlo a su manera, quiere que le conozcas en todo momento que contacte contigo y aparte te exige que pueda conectar contigo cuando quiera y donde quiera. Para ello, nos está exigiendo canales nuevos, canales que está habituado a usar para relaciones personales y empieza a demandarlos a la hora de interactuar con las empresas. Y no solo eso, sino que quiere que se lo hagas de forma sencilla, que los pasos a seguir sean claros y que no le pidas cosas que ya te ha dicho que ya deberías saber, ¿no? Cuando te pide esa personalización, ese conóceme, ¿por qué me estás pidiendo nuevamente que te dé a mi nombre, mi dirección o mi número de pedido? Y por último, esa autogestión, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día. Al final tenemos que estar decidiendo si nos vamos a una automatización completa o si tenemos a una persona al otro lado del teléfono, al otro lado del chat.
En este caso vamos a tener que combinar ambas en función de lo que nos demande el cliente en el momento y por el canal indicado. ¿Este cliente más exigente, más demandante, qué nos está implicando? Pues obviamente que la empresa también se tenga que estar adaptando. Lo que hablamos de los silos, las áreas de dentro de una empresa se van a tener que conectar. Vamos a tener que buscar canales nuevos, definir estrategias y no solo eso, conectarlos para poder tener una visión 360 del cliente que aparte no nos genere costos adicionales, ¿no? Qué fastidio que aparte de que tengan que meter un canal, no lo haga bien, no lo defina bien y encima me cueste más, ¿no? Entonces, al final, esa orquestación nos va a demandar que la conexión de canales y la conexión de nuevas necesidades se haga de una forma eficiente haciendo uso de los recursos. Ya tenemos la plataforma, ya tenemos las necesidades del mercado y ahora, ¿cómo definimos casos de uso que realmente generen valor en el mercado en el que nos estamos moviendo? Para ello es muy importante entender el journey. Como les comentábamos al principio de la sesión, la sesión va de cómo puedo mejorar la experiencia del cliente desde la captación hasta el servicio postventa. Para ello tenemos que entender los puntos de contacto del cliente. En esta slide vemos un journey muy sencillo en el que tenemos agregada la venta, la logística y la postventa, pero todos sabemos que tienen interacciones mucho más minuciosas entre cada uno de ellos, ¿no? Pero para condensar nos quedamos con tres momentos: la venta, la logística y la postventa. En la venta, que va a ser importante, el estar presentes, que esas campañas de marketing, ese esfuerzo comercial que hemos hecho para atraer al cliente, al final cuando nos busque el cliente estemos en el momento que nos busca, ya sea en un canal digital, en la web cuando nos está buscando para consultar sobre un producto que le llega a la promoción, ya sea en el contact center cuando tenemos una demanda de llamadas por una campaña que hemos podido hacer en televisión o en la radio, o en el punto de venta, cuando un cliente viene a buscar un producto y a lo mejor no estamos y le podríamos estar ofreciendo una atención remota gracias a esa conexión a través de un video que se activa a través de un código QR. Ya hemos enamorado al cliente, ya no hemos vendido, vamos a la parte de logística. ¿Cuántas veces no hemos fallado en la atención logística por no saber quién es el cliente, por no entregarle a tiempo o por no tener la información cuando él nos la está pidiendo? Aquí viene el segundo reto. ¿Cómo podemos ser proactivos en la parte de logística? ¿Cómo podemos automatizar los procesos de comunicación, de reprogramación? Y sobre todo, ¿cómo a todas las áreas, no trabajar en silos, le damos visibilidad por si el cliente nos viene a preguntar por su producto que le vamos a entregar? Y por último, y no menos importante, la postventa. Y aquí en la postventa tenemos de todo. Tenemos desde consultas, quejas, servicio de atención al cliente, nuevamente. Vamos a simplificar ese proceso de contacto. Ya sabemos quién es el cliente, ya sabemos quién nos ha comprado. Vamos a simplificar la identificación. Vamos a simplificar la vida a la gente para que tenga el contexto para darle la mejor atención. Y vamos a empezar a innovar y a meter herramientas nuevas que nos permitan conectar de una forma más eficiente y más cercana con un cliente que, como habíamos visto, es mucho más demandante. Con esta breve introducción en la que hemos visto la plataforma, las necesidades y cuál es el journey completo del cliente, les vamos a dar paso a la live demo, que creo que para eso estamos todos el día de hoy, para que veamos cómo operan esas soluciones en tiempo real. ¿De acuerdo? Antes de ello, les vamos a poner unas preguntas muy sencillas para entender también cuál es su estado y cuáles son sus expectativas a nivel de evolución como empresa. Son tres preguntas muy sencillas que nos gustaría que nos ayudaran a contestarlas. Vamos con la primera pregunta, en la que les preguntamos qué canales están utilizando actualmente. Ya cerramos y parece que tenemos un uso de canales bastante amplio. Algunos que se usan menos, que eran más tradicionales, como puede ser el SMS, pero vemos que canales como el WhatsApp ganan terreno y canales tradicionales, como puede ser el teléfono e email, siguen siendo los principales canales que usamos a la hora de interactuar con los clientes. Vamos con la segunda pregunta y en esta, más allá de preguntarles cuáles están usando, es cuáles quieren estar integrando en su estrategia de atención. Ay, creo que nos faltó. Nos faltó una. A ver, perdón.
Sí, la segunda pregunta es, ¿qué canales les gustaría incluir, aquellos que no están utilizando, qué canales les gustaría incluir en su estrategia de relación con el cliente? Y que hoy no use. Perfecto. Aquí vemos que el teléfono, pues al final es un canal que ya tenemos, incluso aquellos que no lo tienen, pues nos anima a incorporarlo, se van a canales más digitales, SMS también tiene poquita puerta y Facebook también es uno de los canales que menos están en su mente a la hora de ampliar la estrategia. Y por último, y relacionado con el tema de la plataforma que les comentaba, esa plataforma todo en uno, pues nos gustaría saber a la hora de usar estos canales que nos comentaban que tenían implementados, ¿cuántas plataformas están utilizando hoy en día? ¿En cuántas plataformas los tienen distribuidos? A ver si salta la pregunta. Creo que hoy no quiere salir. Si no, intentamos pasarlo un poquito más tarde y comenzamos con la live demo para aprovechar el tiempo, ¿les parece? Les dejo paso al equipo de especialistas, a Juan, a Cami y a Sandra. Excelente, muchísimas gracias, Rocío. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una demostración en vivo, aquí apoyados con Sandra y con Juan. Vamos a hacer el viaje de Fernando. Entonces, aquí a través de la marca Genesis Store, vamos a evaluar cómo generar una gran experiencia a través de Genesis Cloud para nuestro cliente Fernando. Entonces, vamos a conocer a Fernando. ¿Listo? ¿Quién es Fernando? Entonces, Fernando es un profesional de 30 años. A Fernando le encanta la música y le gusta salir al aire libre y le gusta mucho comprar en línea. Ya es muy experto. Desde la pandemia adquirió esta buena práctica de comprar en línea. Entonces, quiere poder incluir la música dentro de estas aventuras al aire libre y para ello está buscando un altavoz, un speaker, un parlante, como lo conozcan ustedes en la región, inalámbrico para poderlo usar en su nuevo hobby. ¿Qué espera hacer Fernando? Tiene dos objetivos: realizar una compra simple y, en caso de ser necesario, si la necesita, tener acceso a asistencia. Y sobre todo, y lo más importante, es poder recibir ayuda personalizada en todo el proceso de compra y postventa que va a vivir Fernando. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con este flujo. La primera parte del viaje de Fernando va a ser la compra en línea. Entonces, acá en esta compra en línea vamos a ver cómo Fernando interactúa con Genesis Store y vamos a monitorear todo el proceso que él hace. Acá le entrego la batuta a Juan. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿qué tenemos acá? A la derecha está básicamente el sitio web de Genesis Store donde Fernando va a buscar su parlante inalámbrico. Y a la izquierda van a ver una pantalla con una serie de líneas que básicamente es la capacidad de Genesis Cloud de poder monitorear a cada uno de los visitantes que está en el sitio. ¿Por qué y cuándo hace eso? Bueno, lo hace para identificar cuando una persona tiene problemas, sin necesidad de que esta persona tenga que pedir ayuda cuando eso ocurre, y lo hace siempre que ustedes deseen que se haga en ese sitio. Entonces, bien, el viaje de Fernando es bastante simple. Él comienza, en este caso, en la página, ¿cierto? Él dice, quiero ver un producto. Quizás hay algún producto que sea un speaker, en este caso, un altavoz, que sea sustentable. Él lo va a ver. Y a medida que él vaya navegando, ustedes van a notar que esta navegación que está manifestando Fernando se va viendo actualizada de forma constante. A medida que él va avanzando, a medida que él va navegando, todo este registro va siendo tomado nota por el producto. ¿Y cuál es la idea? Aprender. Aprender de cada persona que está navegando. Entonces, en definitiva, Fernando dice, ok, quiero mi parlante, quiero buscar el mejor y voy a buscar por la forma en que yo normalmente lo conozco, ¿cierto? Altavoz. Entonces, Fernando ingresa acá en la palabra altavoz y bueno, no sé lo que es un altavoz. Genesis Store en la tienda está escrita en inglés. Y no tenemos ese término, pero puedes buscar por speaker. Y es interesante que no solamente Genesis Cloud es capaz de registrar el viaje, sino también los términos de búsqueda que las personas usan. Y esto es súper importante.
porque no solamente permite perfilar, en este caso, a Fernando en función de su viaje, sino también le permite entender quién es lo que está buscando, en qué intereses él manifiesta esa intención de avanzar. Entonces, ok, Fernando se encuentra con varios altavoces y dice, ok, ¿cuál será el mejor? ¿No? Está este, que es Beats, está JBL, bueno, Bose. Bueno, a ver, no sé, la verdad es que no estoy consciente cuál será el mejor, pero la buena noticia es que Genesis Store incluye la capacidad de mensajería de Genesis Cloud que permite justamente hacer este tipo de preguntas. Entonces, bueno, usémoslo. Entonces, veamos, hola, tengo un problema, quiero que me ayuden. Y acá inmediatamente lo que hace este chat es entregar una respuesta automatizada en función de una capacidad cognitiva nativa de Genesis Cloud. Entonces me saluda Guadalupe, que es el asistente virtual. Y bueno, quiero saber cuál de todos los parlantes es el mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué altavoz me recomiendas? ¿O cuál es el altavoz que tiene la mejor calificación de los usuarios? O la pregunta que se acorde a lo que él está buscando. Y acá lo que hace en este caso el asistente virtual no es solamente entregar una respuesta de texto, que sería lo estándar ya en este momento, sino además ofrece algunos elementos como un carrusel, en donde me permite navegando en los distintos elementos que corresponden en este caso a la búsqueda. Y bueno, yo veo que acá hay un portal de Bose bastante poderoso, que es básicamente el mismo. Podría ir directamente a este parlante para entender mejor de qué se trata, ¿cierto? Y encontrar más detalles de él y poder definitivamente tomar o no esta definición. Entonces, ok. Me parece perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Fuiste muy, muy, muy útil. Así que voy a conseguir ahora ir a comprar este parlante. Voy a poner que quiero dos porque le quiero regalar una a mi novia y voy a agregarlo al carrito. Entonces, ¿qué ocurre acá? Genesis Cloud no solamente incorpora el viaje y quizás términos de búsqueda, sino también es capaz de, por ejemplo, incorporar información respecto de lo que la persona va ingresando en el carro. Nuevamente, vital para saber cuándo y cómo perfilar a la persona. Y bueno, ya en este punto, en definitiva, comienza Fernando el proceso de login. Porque si es que ya tiene su parlante bien identificado y quiere avanzar en la compra, bueno, tendrá que él ya hacerlo con su usuario, porque ya es cliente de esta tienda. Entonces, pone su contraseña, que siempre se olvida, ¿cierto? Y va adelante. Entonces, algo nuevo ocurrió. En el viaje, adicional a todo lo que hemos visto, ahora también se identifica a la persona. Y esto es súper importante. Porque hablamos de que teníamos la capacidad de ofrecer ayuda cuando ocurre algún problema. Y ese problema podría ocurrir en la página web y yo podría ofrecer ayuda en la página web, pero también podría hacerlo fuera de banda. Es decir, imaginemos que Fernando está a punto de comprar y bueno, sale de la página, apaga el computador, se le corta la luz, se le corta el internet. Tener sus datos me permite crear distintas acciones, como incorporar un lead a un CRM, ¿cierto? Poder emitir un contacto fuera de banda, por ejemplo, a través de algún canal distinto a la página web. Entonces ya en este punto Fernando dice, ok, estoy listo, voy a avanzar en el proceso, ¿cierto? Voy al carrito de compras, ahí está mi parlante, mis dos parlantes maravillosos, avanzo, ¿cierto? En el proceso de checkout, sigo en esta etapa, pongo mis datos, ¿cierto? Entonces Fernando está ubicado acá en Chile, ¿cierto? Y en la misma dirección donde él va a recibir el producto, avanza. Fíjense que además de registrar esta parte del viaje, también lo que hizo la solución es segmentar a la persona. O sea, dijo claramente, Fernando es un prospecto, Fernando va a comprar este producto, así que lo marca como tal. Entonces viene Fernando y dice, ok, esto se envía desde fuera de mi país y es bastante alto el precio. No estoy tan seguro si ya me conviene esta compra. Bueno, avancemos, a lo mejor hay alguna promoción que pueda tomar. Avanza y claramente en este proceso él se va a encontrar ya con la parte final, en donde está toda la orden que se va a procesar. Y no, no hay una promoción. Entonces, Fernando en este punto tiene una duda que está relacionada con, a lo mejor no me conviene, el despacho es demasiado alto, a lo mejor quizás podría ir a buscarlo a alguna parte que me salga un poco más económico. Independiente de eso, él dice, no, sabes que no continúa la compra y aborda este proceso. Cuando él aborda el proceso pasan varias cosas. La primera cosa que ocurre es que la plataforma identifica que él está abandonando la compra. ¿Y eso qué significa? Si eventualmente Fernando está ejecutando alguna acción cualquiera en el sitio, él va a recibir eventualmente una ayuda en tiempo real que le va a decir, Fernando, mira, te vi que estabas a punto de comprar tu parlante, pero te arrepentiste. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque tengo la posibilidad de ofrecerte un ejecutivo que lo haga ahora mismo. ¿Quieres que sea así? Por favor, lo necesito. Por otra parte, tenemos en esta sección al ejecutivo. Este ejecutivo está en Genesis Cloud. En Genesis Cloud tiene una interfaz muy simple en donde a la izquierda van llegando las interacciones, o sea, las solicitudes de cliente, y a la derecha lo que es la solicitud en sí misma. Entonces acá viene un cliente y dice, ok, quiero ayuda.
Entonces, ¿alguna nota adicional? No, ninguna. Perfecto. Pidamos ayuda. Y llega, en este caso, al Ejecutivo esa solicitud. Y bien dijimos nosotros que sabíamos lo que estaba pasando. Sabemos que estabas comprando un parlante. Sabemos que tuviste problemas, ¿cierto? Sabemos incluso qué parlante era. Y por el otro lado tenemos un Ejecutivo que recibe esta interacción y, bueno, ve que es Fernando. Ok, perfecto. Pero, ¿qué más? ¿Qué estaba haciendo Fernando? Y aquí él puede acceder a todos estos datos que hemos visto recién. Puede entender que lo que estaba haciendo Fernando, ¿cierto? Viendo que ahora está chateando, pero recién estuvo haciendo una compra, ¿cierto? Que abandonó. Y eventualmente, si el Ejecutivo quisiera, podría ver todos los detalles de lo que ocurrió. Pero que fue un prospecto que abandonó la compra, ¿cierto? De un speaker, y en este caso que sería este vocé que hemos visto acá. Entonces, él, desde este punto, sin ningún problema, podría decirle: Fernando, ¿sabes qué? He visto que tienes un problema y yo te quiero ayudar. Sí, la verdad es que tengo un problema, efectivamente, me parece que está bueno su parlante, pero parece que se pasaron un poquito con el precio del despacho. Sí, la verdad es que este te lo mandamos directamente a la fábrica que le tenemos muy lejos de acá, pero no te preocupes porque podemos solucionarlo. Y con eso Fernando dice: muchas gracias, ahora sí me quedo conforme, voy a acceder a este beneficio o a esta forma de retirar el producto y voy a terminar esta interacción con la convicción que como cliente puedo hacer la compra. Entonces ya en ese punto, ¿cierto? Fernando puede continuar su viaje, ¿cierto? Y completar finalmente la compra del producto que él había dejado en este caso pendiente. Perfecto. Entonces, vamos a tomar un momento para resumir o entender lo que pasó con el viaje de Fernando en esta compra en línea. Hubo tres desafíos importantes para Fernando. El primero fue esa ayuda al instante. Cuando Fernando tuvo una duda, como ustedes vieron, pudimos ver cómo tiene acceso a chats, cómo tuvo chats proactivos a través de mensajería. Y todo esto soportado por flujos automatizados, que es lo más importante. No necesariamente los agentes van a tener el tiempo para responder dudas que son bastante sencillas, pero que para Fernando generan mucho valor. El segundo desafío fue reducir el abandono. ¿Con qué? Todo este análisis de la visita que hicimos a través de la funcionalidad de Predictive Engagement. Aparte de poder tener acceso a este análisis, podemos tener acciones proactivas. ¿Para qué? Para que Fernando y todos los clientes puedan cumplir con los objetivos a los que llegan a nuestros sitios, que en este caso fue la compra del altavoz o del parlante. Y el desafío 3 es conocer al cliente. Esto es uno de los desafíos más importantes. Hoy en día no sabemos quiénes son nuestros clientes o sabemos parcialmente quiénes son ellos. Entonces, a través de interfaces unificadas y todas estas herramientas de asistencia en línea, tanto para Fernando como para los agentes, le podemos dar al ejecutivo toda la información, todo el historial y todos los datos externos para poder darle una atención correcta a Fernando. Vamos a seguir en el viaje y ahora Fernando vamos a llegar al día anterior al despacho. Entonces, el día anterior al despacho, Fernando está esperando sus notificaciones sobre su producto. Y entonces Fernando dice: bueno, ya se acerca el día que tiene que llegar mi producto. Vamos a ver cuándo va a llegar, porque me dijeron que eran de 4 a 5 días hábiles. Entonces, bueno, cuando Fernando está en su teléfono, recibe un SMS que le notifica que su producto va a ser entregado el día de mañana y un número de teléfono para comunicarse en caso de tener algún problema. Entonces, acá le paso otra vez la batuta a Juan para seguir el viaje de Fernando. El problema es que Fernando, si bien sabía que su producto iba a llegar pronto, no pensó que iba a ser tan rápido al despacho. Entonces dijo: ok, yo lo esperaba para después, y entonces ya no lo voy a poder recibir, es mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, llamo al número de teléfono, ¿cierto? Entonces, en este proceso, viene Fernando y dice: ok, voy a llamar a este número, ahí está, Genesis Store, y marca. Tenemos paciencia. Bienvenido a Genesis Store. Soy Guadalupe, el asistente virtual omnicanal. ¿Hablo con Fernando Manrique? Sí. Hola, Fernando. Dime cómo te puedo ayudar. Tengo problemas con el despacho. Entiendo, pero puedo ayudarte. Por favor, dame un momento para buscar tus órdenes. Encontré una orden a tu nombre con el número 0303456 generada el 23 de mayo de 2023. ¿Esta es la compra que deseas revisar? Sí. Muy bien.
Crearé un caso en tu nombre, indicando que tienes problemas con tu despacho. ¿Te gustaría incorporar una descripción? Sí. Entendido. Por favor, dime la descripción que deseas incorporar en el caso. No voy a poder recibir mi despacho porque me voy a la casa de mi mamá. Y tampoco se me había olvidado que tenía que recibir el despacho. Entonces me gustaría no solamente cambiar el despacho, sino también cambiar la dirección. Perfecto. Ahora mismo crearé un caso asociado a la orden 0303456 por problemas con el despacho. Agregando el detalle adicional, no voy a poder recibir mi despacho porque me voy a la casa de mi mamá y tampoco se me había olvidado que tenía que recibir el despacho, entonces me gustaría no solamente cambiar el despacho, sino también cambiar la dirección. Dame un momento, por favor. Todo listo. He creado un nuevo caso con el número 0000-1513 que será resuelto dentro de las próximas 24 horas. ¿Deseas que te comunique con un ejecutivo para agregar algo más? Sí. Fue un gusto ayudarte. Dame un momento para transferirte con un ejecutivo. Por favor, no cortes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Fernando pudo llamar por teléfono y no solamente pudo solicitar poder hacer cambios en su despacho, sino también pudo contactarse con un ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que este ejecutivo ve? Claro, hemos dicho que es súper importante conocer a la persona con la cual estamos interactuando. Dicho eso, lo que pasa es que el ejecutivo recibe, en este caso, la llamada con todos los datos en contextos, incluyendo la orden, el número de caso, o cualquier información que cualquier compañía quiera incorporar acá, lo que podría incluso incorporar un, en este caso, un resumen, que además pueda tener incluso las palabras del cliente. Y esto es buenísimo, porque esta información que le llega al ejecutivo no solamente le permite atender en contexto a Fernando, sino seguir adelante en el proceso y eventualmente pasar al sistema de negocio, pasar al CRM, al sistema de despachos que corresponda. En este ejercicio en específico es Salesforce, pero en realidad podría ser cualquier herramienta que pueda ser integrada a partir de lo más normal hoy día en la industria, y desde ahí este cliente puede ser atendido de manera correcta. Decir, ah, ok, Fernando, entiendo que tuviste problemas. Sí, sí, mira, bueno, y ahí reprogramar la visita con lo que sea necesario. Y todo eso, o hacerlo de manera simple, sin ningún tipo de fricción. Listo, perfecto. Buenísimo, entonces... Qué viaje el de Fernando, ¿no? Está espectacular. Entonces, vamos a ver qué pasó ahora el día antes de la recepción del producto. Aquí Fernando tuvo dos desafíos importantes. El primero fue una comunicación proactiva, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque Fernando no estaba seguro. Recuerdan que Fernando no estaba seguro cuando llegaba su pedido y a través de un mensaje de texto u otros canales de comunicación proactiva podemos mandar esta mensajería para que Fernando esté al tanto y pueda tomar acciones, como hizo Fernando. Llamó y cambió este proceso de envío. Entonces, es importante darle todas estas facilidades a los clientes y a Fernando para que puedan resolver sus problemas en tiempo real, en el momento que tienen que ser solucionados. El segundo desafío fue facilitar la autoatención. Yo creo que esta es una de las cosas que es más importante en el sector de retail y en general en varios de los mercados en los que trabajamos, en los que estamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que los clientes sean autónomos, que puedan resolver por diferentes canales, con diferentes estrategias automatizadas como bots, que se pueda tener información en tiempo real de entidades terceras que soportan la operación de cada uno de ustedes que ustedes ya adquirieron y que hoy en día hace parte de su día a día. Entonces, es muy importante eso, aparte que estamos hablando aquí de tener un nuevo empleado que es nuestro asistente virtual. Y el desafío 3
que es disminuir la fricción, tener guiones con datos de contexto. Esto es bien importante, poderle dar al contexto a nuestros agentes, que no llegue Fernando y Fernando sea un dato más entre la lista o entre la bolsa de todas las personas que nos contactan, y sobre todo que toda esta información que hoy en día ya existe, poderla aprovechar a través de todas estas integraciones nativas o a través de estas conexiones que Génesis puede abrir. Al final aquí le vamos a dar al ejecutivo todo el material para trabajar, que es uno de los puntos de dolor más grande que tienen los ejecutivos hoy en día en la atención por cualquier canal en el centro de contacto. Vamos a seguir con el viaje de Fernando. Ahora vamos a llegar al momento en que Fernando recibe su altavoz. Por fin, Fernando, llegó el momento anhelado de recibir su altavoz. Entonces acá vamos a pasar con Juan otra vez a seguir el proceso de Fernando. Perfecto. Entonces ya con mi teléfono voy a mostrar qué es lo que ocurrió cuando Fernando recibe el producto. ¿Qué es lo que ocurre? Él recibe su producto a través de, en este caso, la programación de que hizo, y ahí está la caja, ¿cierto? Que él recibe. Y perfecto, digo bien adelante. Y lo primero que se encuentra que dice, speaker chino, no, parece que este no es el altavoz que Fernando quería, ¿no? Está raro, ¿no? Aparte que está muy liviano, no parece ser de calidad. No estoy diciendo que el speaker chino sea malo, pero no es el que compró Fernando. Y se encuentra que dentro de esta caja hay un código QR. Este código QR lo escanea a Fernando y sabe de qué se trata, ¿no? Ah, gracias por tu compra, bien. Un código que me permite a mí asegurarme que el producto que yo conseguí es realmente el que había estado buscando. Pero no es. O sea, no es el producto. Entonces Fernando ve que dentro de esta aplicación que él puede usar o puede acceder a través de este código QR, tiene la opción de poder de reportar que su producto tiene problemas. ¿Y cuál es la idea? ¿Cierto? Como lo vimos recién, la idea es que Fernando pueda eventualmente reportar cualquier situación que tenga o que necesite ayuda, incluyendo la opción de apretar este botón, ¿cierto? Y decir, ok, mi producto tiene problemas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Inmediatamente va a ser contactado por un ejecutivo, ¿cierto? Que va a recibir esta solicitud y nuevamente tiene problemas, pero la idea es que el ejecutivo sepa todo sobre el cliente. En este caso de que Fernando, y también puede ver que en este caso Fernando solicitó asistencia por esta orden específica, porque el código que acabamos de escanear correspondía a esta orden, la 0303456. Entonces, bueno, viene Fernando y le cuenta, hola, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi producto porque, bueno, o sea, me llegó un parlante raro, ¿cierto? Está raro este producto. Entonces, ayúdame por favor, ejecutivo, porque necesito ver qué está pasando con ello. No hay problema, ¿sabes qué? No hay problema, ni un problema. Te voy a ayudar, en este caso a Fernando, pero lo que te voy a pedir es que me ayudes a poder ver qué producto es el que te llegó. Entonces, lo que voy a hacer a través de las mismas herramientas que tiene INSS Cloud, voy a usar la posibilidad de poder invocar, en este caso, tu cámara telefónica, ¿cierto? Para que me muestres con tu teléfono, efectivamente, qué es lo que te hemos hecho llegar. Entonces, el ejecutivo crea una nueva sesión, ¿cierto? En donde pide y le manda al chat, y voy a presentar nuevamente el teléfono, pero que ustedes puedan ver, él le manda al chat, en este caso, una URL, y elige que el cliente, en este caso Fernando, puede abrir, ¿cierto? Para eventualmente ayudarlo, en este caso, en el proceso de soporte. Entonces, se abre la aplicación, nuevamente, no requiere ningún tipo de instalación de nada, y Fernando, con su teléfono, ¿cierto? Puede mostrar, mira, efectivamente, me llegó ahí el producto que no corresponde a lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿cuál es la idea? Fernando no solamente pudo contarle a un ejecutivo qué problema tenía, sino también se lo pudo mostrar al ejecutivo de una manera muy simple, con un código de rápido acceso y todo integrado dentro de la misma plataforma. Perfecto. Entonces, ahora Fernando, después de recibir su producto, lastimosamente tuvo un problema con su producto. Un speaker que no era el que él esperaba. Él esperaba un speaker Bose y llegó un speaker chino. Entonces, hay dos desafíos que Fernando tuvo en este momento en los cuales pudimos apoyarlo de dos formas. Primero es facilitar el contacto. Una de las cosas que pueden suceder cosas increíbles, terribles,
normales, buenas, malas. Lo importante es poder estar en cada una de ellas y dar el soporte adecuado a cada una de ellas. En este caso, permitimos que Fernando tuviera acceso a un chat en el momento oportuno para notificar lo que estaba pasando y conectarse directamente con un agente. Esto es bien importante. En el mercado escuchamos mucho de la voz ya desapareció o hablar con los humanos ya no se usa, todo es inteligencia artificial. Les voy a poner un caso. Imagínense que les llega el speaker equivocado. ¿Cómo se pondrían ustedes? Quisieran gritar, enojarse, decirle a todo el mundo el por qué están enojados. Y eso hace parte del proceso de postventa, poder escuchar al cliente y ayudarle a dar solución en este proceso. La segunda parte, el segundo desafío es dar soporte en línea. Estos soportes en línea generan muchísimo valor. Hoy en día los procesos postventa están muy asociados a enviar evidencia del por qué el producto no es el correcto o el por qué el producto tiene una falla. Es en este caso la videollamada nos permite estar en el momento en que Fernando se dio cuenta que su producto no era el correcto y le permitió generar un proceso rápido en pro de cambiar este producto que no era el que le estaba requiriendo. Estas capacidades que hoy en día están disponibles en el mercado nos permiten dar una gran atención. Puede que Fernando no tuvo la mejor experiencia con el producto, pero uno, se sintió apoyado y dos, pudo dar solución a su problema. Entonces, esto es una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta en la parte de postventa, poder estar con nuestro cliente y darle solución en el momento adecuado. Si seguimos con el viaje de Fernando, ya por fin Fernando recibió su altavoz, ya fue el altavoz correcto, ya Fernando está muy feliz, ya lo pudo usar en su primer día saliendo al aire libre. Entonces, vamos a ver qué hizo Fernando después de recibir su altavoz y usarlo todo, en todas sus actividades o sus hobbies. Fernando ya muy contento con el parlante dice, bueno, ya. Me atendieron, tuve problemas, pero bueno, me atendieron bien, todo fue rápido. En definitiva, lo que yo quisiera hacer ahora es, bueno, contarles que me fue bien, quizás agradecerlo. Y para eso podría usar redes sociales, como podría ser Facebook, Twitter u otra cualquiera que sea necesario. En este caso lo voy a hacer a través de Facebook. Entonces, llego a la página de GNC Store y digo, bueno, les voy a enviar un mensaje, ¿cierto? Para contarlo, quizás lo voy a publicar. Y desde este punto le voy a poner acá, recibí mi producto. ¿Cierto? Recibí mi producto y es extraordinario, ¿no? Está muy contento Fernando, entonces lo está poniendo acá. Entonces, ¿qué es lo que espera? Que alguien lo atienda o alguien reciba este mensaje. ¿Y qué es lo que le pasa? No solamente se le responde de forma automática, sino se le responde en contexto. ¿Qué ocurrió? Genesis Cloud también es capaz de manejar canales de redes sociales. Y de la misma manera que lo vimos anteriormente, en donde toda la atención se daba en contexto, identificando al cliente, identificando la orden, el producto, lo que estuviera pasando, acá en redes sociales ocurre lo mismo. Y se identifica, se ve, y en este caso Fernando, y era un cliente que había tenido problemas, que había pasado por distintas situaciones, que había tenido un ticket a su nombre. Entonces, a modo de fidelizar, a modo de crear esa lealtad con Fernando, instantáneamente lo que hace, le ofrece una promoción específica, que en este caso es un código de descuento, un código de descuento que ustedes no pueden usar, ¿no? Pero la verdad es que está buenísimo y con eso Fernando la verdad es que queda más que feliz. Perfecto, entonces el viaje de Fernando ha llegado a su fin, obtuvo su producto, pudo dar una opinión sobre toda su experiencia. Al final vieron, Fernando tuvo altos y bajos en el proceso, pero al final él se fue feliz con todo lo que sucedió. Entonces, De los últimos dos desafíos que queremos comentarles es la parte de la omnicanalidad. Entonces, hoy en día las personas se conectan de diferentes canales, tienen prototipos y se adecúan a diferentes canales. Lo importante es poder estar en esos canales, no en todos, sino en los que hacen sentido para nuestros clientes. Porque al final la idea es ofrecer experiencias consistentes y no cualquier experiencia, ¿vale? Cualquier experiencia no es una gran experiencia. Y el segundo desafío es reforzar el vínculo. Esto es bien importante. Vieron que Fernando recibió un cupón de descuento. Esto pudo estar asociado a que tuvo un caso, a que tuvo una devolución, a que tuvo un reenvío de producto. Entonces, puede que Fernando no estaba del todo feliz, bueno, recibió su producto, pero bueno, este descuento lo incentiva a volver a consumir. Queda bien con nosotros, estuvimos en el momento que él nos necesitó y aparte lo estamos premiando. Entonces, identificar a nuestro cliente es el mensaje de todo este viaje de Fernando. Cómo sabiendo la historia del cliente, cómo pudiendo estar en ese viaje que él hace día a día,
o en el proceso de compra que hace en ese momento que decide hacer una compra, es lo más importante. Entonces, hasta acá es el via- llega el viaje de Fernando. Espero les haya gustado. Y vamos a ir ahora a, vamos a una zona, a una parte de preguntas, pero antes vamos a mostrar una diapositiva resumen sobre los indicadores que impactó el viaje de Fernando. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Juan. Como decía Cami, vamos a terminar esta sesión con una slide resumen en la que podemos ver los KPIs que hemos impactado. Como ven, en la parte de visibilidad y accionamiento en tiempo real que les mostraron en la página web, esto nos va a ayudar a pues el incremento de ventas, retener ese cliente que se nos iba a ir, poder incrementar las ventas y también controlar los costes de atención. Juan hablaba de diferentes formas de interactuar con el cliente, lo podríamos hacer por un pop-up, por un bot o con un agente. La idea es decidir qué tipo de cliente, cuál es el valor que tiene y cómo de importante es para nosotros para decidir cómo queremos actuar con él para controlar también los costes de atención. En segundo lugar, vimos la parte de logística, esa proactividad comunicativa y esa capacidad de automatizar algunos procesos que también nos permiten en el siguiente punto darle ese contexto a la gente para que pueda resolver. Gracias a esa proactividad podemos estar controlando la volumetría de interacciones, adelantarnos al cliente y evitar ese contacto porque nosotros nos hemos asegurado de mandarle la información oportuna cuando la necesitaba. Nuevamente, esto va a impactar en los costos de atención y en los costos de logística. El poder reprogramar las entregas va a evitar que lleguemos a entregar el producto y nos encontremos con que el cliente no está en su casa, ¿no? Al final eso es un costo y un esfuerzo logístico que nos ayuda a programar de una forma mucho más eficiente el comunicarnos proactivamente con el cliente y el darle la capacidad de reprogramar esos envíos. En tercer lugar, lo que les decía, ese contexto. Al final no solo es brindarle la experiencia al cliente, sino también cuidar a nuestros empleados, darle las herramientas, el contexto y la información necesaria para poder atender al cliente lo mejor posible. En este caso, cuando el cliente usó el código QR, se pudo identificar de una forma sencilla. Cuando nos llamó ya teníamos identificado su número de pedido, su número de teléfono, no le preguntamos información adicional. ¿Se acuerdan ese de hazlo sencillo, no me pidas cosas que ya tienes? En este caso ya sabemos quién es el cliente y esa información se la pasamos ordenada a la gente para que la gente pudiera tener el contexto y atenderle de una forma más rápida y más eficiente, de forma que la resolución se pudiera concretar en un solo contacto. Y por último, esa orquestación de canales, ¿no? Ese punto a punto, como decía bien Cami, al final tenemos diferentes canales, los canales que son importantes para atender a nuestros clientes y el poder orquestarlos y conectarlos y saber quién es el cliente, independientemente del canal que nos contacte, sin volver a preguntarle lo mismo, nos ayuda a mejorar su satisfacción. Por último, que no está incluido en esta slide, el tema de la recomendación. Aquí les hemos mostrado que la recomendación vino a través de Facebook, pero se podría hacer también de encuestas que salen de la plataforma o de integración con algunas plataformas de terceros muy populares, como puede ser un Medallion, Qualtrics, que también hacen encuestas de satisfacción. El poder integrar esa recomendación, esas encuestas que nos ayudan a evaluar el servicio, a nivel analítica nos va a dar contexto de qué vivió el cliente en toda la experiencia, de tal forma que con esa información vamos a poder crear circuitos de mejora continua en nuestros procesos que ayuden a que constantemente usemos la experiencia de nuestros clientes para mejorar. Esta ha sido la sesión de hoy. Nos gustaría terminar en primer lugar agradeciéndoles y en segundo lugar con dos bloquecitos adicionales muy cortos. Las preguntas que nos faltaban, ¿se acuerdan que tuvimos un error técnico? Ya está solucionado. Les vamos a pasar dos, tres preguntas adicionales para saber cómo están actualmente y qué les interesaría. Y por último, esa sesión de Q&A para poder darles participación y que nos pregunten alguna duda adicional. Aquí está la pregunta que les comentaba de la plataforma. Oye, estos canales que hoy en día ya están utilizando, que les gustaría incorporar, ¿cuántas plataformas están considerando? ¿Lo tienen todo en una misma plataforma? ¿En varias? Perfecto. Vemos que la mayoría está de 2 a 3 plataformas. Incluso tenemos algunos de ustedes con más de 3 plataformas. Eso nos va a dificultar mucho el tema de la omnicanalidad que les comentábamos, el poder conectar y el poder facilitarle la atención a la gente, porque al final se tiene que estar cambiando de plataforma para poder hacer esa atención. Y por último, preguntarles en qué etapa del journey tienen más dificultades de estas que habíamos visto, la venta, la logística, la atención al cliente, cuál es la que les está presentando hoy en día mayores retos a la hora
de dar experiencias de calidad a sus clientes. Listo, logística. Interesante ese punto porque es cierto que al final son áreas independientes del contact center e integrarlas y romper esos hilos suele ser uno de los grandes retos que nos encontramos a la hora de dar experiencias sin fricciones. Y por último, ¿qué les gustaría ver? Próxima sesión. ¿Cuáles de estos cuatro puntos los que hemos trabajado hoy les gustaría indagar más, tener mayor detalle para que podamos pues generarles webinars de mayor interés para ustedes? Perfecto. Automatización y sencillez de rapidez de acceso a servicios son las dos opciones más demandadas por ustedes. Muchas gracias por su feedback y abrimos la sesión de Q&A para cualquier duda o comentario adicional que tengan sobre la sesión. Perfecto, Gio. Tenemos un par de preguntas. De hecho, varias de ellas en la sesión nos pregunta José Alejandro García, ¿cómo puedo generar mayor tráfico para un call center que utiliza Genesys? Listo, pues si quieren yo por acá voy ayudando, José Alejandro. Mira, el tráfico de un call center pues está asociado a dos puntos. El primero es que tú hagas conocer esos canales que tienes abiertos, y el segundo, entonces ese reconocimiento es a través de publicar números, hacer reconocimiento en publicidad, como hoy en día la publicidad que más resulta en temas digitales es toda la publicidad asociada a Meta, como es Instagram, Facebook. Entonces son canales que pueden traer bastante tráfico a tu contact center. Y una de las cosas importantes es, yo me haría esta pregunta, si yo no sé cómo contactarte, pues no sé cómo llegar a ti de ninguna manera, sea por voz, sea por canales digitales, y los canales digitales no necesariamente son las redes sociales, también están los emails. Entonces, la posibilidad, aquí como vimos en el viaje de Fernando tuvo acceso a muchos tipos de canales para poder contactar. Entonces, es importante abrir esos canales, que esos canales sean empáticos, que todos puedan interactuar con ellos y que se puedan ofrecer experiencias dentro de estos canales que sean buenas experiencias, positivas y adecuadas al canal y al público orientado. Entonces, esa sería mi recomendación. No sé si por acá Sandrita o Juan quisieran agregar algo. Está perfecto. Quizás solamente agregar ahí que además el tráfico hoy día proviene de distintas fuentes, entonces también se pueden ejecutar algunas estrategias que apunten también a generar tráfico no solamente digital, sino digital con calidad, a partir de capacidades que ya incorpora Genesys Cloud, que permiten a partir de inteligencia artificial definir cuán probable o cuán posible es que ocurra algo, como en este caso, que sea un prospecto que realmente se concrete. Excelente, muchísimas gracias, Juan, Cami. Acá tenemos otras preguntas que nos llegan. Nos preguntan, ¿Genesys puede ofrecer interacciones de videollamada o de llamada con personal en las tiendas que cumplen la función de personal shopper? Buenísima pregunta. La verdad es que lo que tiene que ver con un shopper, con un delivery, cualquier persona, incluyendo los pickers, que son las personas que en definitiva hacen todo el proceso de mediación, desde el proceso de compra hasta el proceso de entrega, toda esa gente en definitiva puede usar capacidades como una videollamada para establecer contacto. Y lo interesante es que uno podría pensar, ok, pero eso significa de que todos los usuarios, todos mis shoppers, todos mis pickers, toda esta gente debe tener Genesys Cloud en su teléfono, en su computador, debe usar un computador. Y la respuesta es que no. Todas las herramientas que hemos visto son posibles de usar a partir de APIs o SDKs. En la práctica, ¿qué significa esto? Que se puede crear una pequeña aplicación o se puede incorporar a la existente, que pueda usar en este caso el Chopper, ¿cierto? O quien sea. Y a partir de esa misma aplicación, invocar estas capacidades de Genesys Cloud, de manera de que sin ninguna licencia adicional, sin ninguna otra cosa que sea su plataforma nativa con la cual esa persona trabaja, pueda ofrecer este tipo de interacción. Y ahora, puede ser una videollamada, sí, puede ser una videollamada,
pero pueden ser incluso mediaciones en donde, y esto ocurre siempre en las compañías como por ejemplo puede ser Uber, ¿no? En donde uno quizás pide un vehículo y él se pierde el auto o uno no puede verlo donde ya aparentemente llegó, y en definitiva uno pide contacto a través de la aplicación. Y ese contacto puede ser telefónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tanto en este caso el chofer del vehículo como el usuario final, o bien puede ser que en este caso el chofer y la persona que compra, ¿cierto?, reciben una llamada, son contactadas sin tener necesariamente acceso al otro. Entonces eso permite no solamente contactar personas directamente, sino registrarlas y evitar que ambos tengan la información del otro, de manera de que esa información sea usada para fines que no sean los esperados. Buenísimo, Juan, muchas gracias. De hecho, creo que vamos a tener que expandir mucho más esta sesión porque estamos teniendo preguntas desde diferentes partes de Latinoamérica, así que te voy a dejar con las últimas dos por cuestión de tiempo. Nos pregunta Osvaldo Manríquez. Hola a todos, consulta, ¿ya tienen algo similar pensado en Instagram? Sí, ahí sí, si quieres yo tomo esa, Juli. Sí, Instagram es uno de los canales se pueden conectar a Génesis, se pueden hacer de diferentes maneras, hay que revisar un poco cómo es el estatus actual de tu conexión, pero sí lo podemos hacer y hoy en día Génesis está desarrollando bastantes funcionalidades nativas para poder trabajar con Instagram en sus diferentes aspectos, desde las stories, los comentarios en las fotos, hasta la mensajería directa. Entonces es un canal bien importante de atención y que hoy en día está cogiendo mucha fuerza por todo el mercado y el comercio en línea que está moviendo. Entonces, claro que sí. Qué bueno, Cami, muchas gracias. Y Osvaldo, muchas gracias por esa pregunta, que creo que es de bastante interés para todos. Y equipo, voy a cerrar con esta última pregunta que nos envía Javier Orellana. Nos pregunta, las sesiones de Meta, WhatsApp. Meta tiene un costo y una política de sesión de inicio de tráfico de más de 24 horas. ¿Génesis se acopla a esta política por sesión? Buena pregunta. Génesis Cloud hoy día, como cualquier solución que ofrece canales de Meta, sigue sus políticas, incluyendo lo que tiene que ver con sus cobros. Ahora, es importante saber que cuando hay una plataforma que gestiona un canal, ese canal puede ser que tenga algún costo directo por el uso del canal, como en este caso puede ser WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp tiene un costo que puede depender, como bien dice la pregunta de Javier, puede ser una sesión iniciada por el usuario o una sesión iniciada por el negocio, que tiene un costo que es implícito al uso del canal y que es cobrado directamente por Meta, en este caso a través de Genesis. Y también hay un costo, que es el costo de tener Genesis Cloud, que corresponde al procesamiento de ese mensaje. Es un costo muy bajo, bien documentado en nuestro sitio web, y efectivamente nos adherimos a este formato en el cual se cobra por sesión, ya sea iniciada por el usuario o por el negocio, tal como pregunta Javier. Excelente, Juan, muchísimas gracias. Y a Osvaldo, a Javier, a Cristian y a todas las demás personas que nos envían sus preguntas el día de hoy, vamos a estar respondiéndoles estas preguntas a través de uno de nuestros especialistas de CX. Sin embargo, agradecemos a todos ustedes por la participación del día de hoy desde todas las partes de Latinoamérica, nuestras personas en Chile, en Argentina, veo personas de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, Costa Rica, Puerto Rico. Muchísimas gracias por esta sesión, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y Rocío, te dejo para que les des el último mensaje a nuestra audiencia en Latinoamérica. No, pues como decía Julián, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos haciendo nuevas sesiones de webinar basadas en los intereses que nos mostraban al final de la sesión, en esa pregunta. La idea es justo entender cuáles son sus necesidades y hacia dónde debemos darles mayor detalle de la capacidad. ¿Te perdimos? Sí, creo que Rocío se cayó. Buenísimo, ¿no? Aquí cerrado igual, Rocío, muchísimas gracias y a todos ustedes por conectarse con nosotros. Estaremos enviándoles la grabación vía correo para que la tengan y puedan acceder y compartirla con todos sus equipos. Y también, si tienen preguntas, dudas adicionales, no duden en meterse a la página de Genesis Latinoamérica.
y contactarse con algunos de nuestros especialistas directamente, y estaremos regresando con ustedes muy pronto con una siguiente sesión de nuestra Genesis Cloud CX en acción. Gracias por participar, un abrazo y un saludo a todos ustedes y a todos sus equipos. Nos vemos pronto y que tengan un buen día y una buena semana. Hasta la próxima oportunidad.